Hola gente linda, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, aquí les traigo la verdadera historia de Granny, espero que les guste. Muy bien chicos, como muchos saben, el juego de Granny salió en el 2017, que trata sobre que nosotros seremos el jugador y tendremos que escapar de la casa, tendremos que buscar una llave lo antes posible, ya que si encontramos la llave la abuela llamada Granny nos matará. Pero de seguro muchos se preguntarán cuál es la leyenda de Granny, y es que muchos dicen que los creadores del juego se basaron en la historia de Tamara Samsonova, una abuela asesina que cometió muchos asesinatos y que ahora está en prisión. Pues déjenme decirles que esa no es la verdadera historia de Granny, ya que su origen es otro y ahora te la diré, así que prepara tus palomitas y tus bebida y ponte tus audífonos para que escuches esta historia. Todo ocurrió en año 2015, donde una abuela cuyo nombre es desconocido, era una mujer muy sociable, muy amable, se podría decir que era una abuela cariñosa con las personas. Ella vivía en una casa algo alejada de los vecinos, en una de esas casas abandonadas. Pero en octubre de ese mismo año, aquella abuela sufría muchas burlas de parte de unos niños, ya que estos siempre la molestaban tocándoles el timbre. Así pasó muchos pero muchos días, que hasta que un día la abuela se hartó de aquellos chicos, y decidió que se vengaría de aquellos chicos. Fue que en una noche de luna llena, aquella abuela compró unas velas, y dibujó una cruz de sal, y comenzó a invocar a Satanás. La abuela le diría que ya estaba harta de esos chicos, y que no podía vivir en paz, así que el diablo le propuso matar a todo aquel que se meta en su camino, y que la moleste. La abuela aceptó, así que el diablo se metió en aquella abuela poseyéndola. Al día siguiente, el chico Michael fue con sus amigos a molestar a aquella abuela. Cuando Michael y sus amigos entraron en la casa de aquella abuela, es cuando vieron que aquella abuela estaba poseída, estaba demoníaca. Los chicos se asustaron y salieron corriendo, pero aquella abuela capturó, agarró, secuestró a Michael. El chico no pudo salir, porque era imposible, las puertas estaban cerradas, estaban llenas de candados, las ventanas igual estaban cerradas con llave, parecía una cárcel. El niño se quedó dentro de la casa con la abuela del infierno. La historia también cuenta que aquellos chicos le contaron todo a sus padres y a los padres de Michael, ay, que los padres llamaron a la policía. La policía llegó y los chicos, al contarles lo sucedido, la policía fue a aquella casa de aquella señora. Pero la casa estaba totalmente abandonada desde hace muchos años. Cuando los policías entraron, la casa estaba sucia, con polvo y con ratas. Nunca supieron qué pasó con aquella anciana y con su amigo Michael. También se cuenta que los creadores del juego, al escuchar esta historia, ellos se contactaron con aquellos chicos y les contaron todo. Fue que el 24 de noviembre en el año 2017 salió dicho juego, basado en la historia de aquella abuela y de aquellos chicos. Entonces chicos, esta sería la verdadera historia de Granny y no la de Tamara Samsonova, ya que esa abuela mató a aquellas personas porque estaba loca. En cambio la otra abuela no estaba loca, simplemente estaba poseída, así que chicos, díganme sobre qué opinan sobre aquella historia de Granny, si les gustó dejen like y suscríbanse a mi canal.